Bueno, chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos al segundo vídeo de los capítulos estos que vamos a hacer modificando el Z. Como habéis visto, ahora ya estoy en V8, ya tengo el coche en el elevador. Y lo que le acabo de tirar, lo que habéis visto que he tirado, es un aflojatornillos. ¿Por qué aflojatornillos? Pues porque en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser cambiar nuestro catalizador por un supresor. Bueno, ambos, que lleva dos. Y luego lo que vamos a cambiar va a ser esta E-Pipe. Es una Y-Pipe, se le llama E-Pipe, porque tiene la forma de una Y. Sencillo para todos. Entonces, ¿qué he hecho? Pues tirarle aflojatornillos, porque podéis apreciar el estado de tanto este, como todos. Todos los tornillos están así de mal, así que un aflojatornillos seguro que nos va a ayudar. Espero que nos ayude, porque veo una buena pelea ahí en los tornillos. Pero nada, voy a dejar que se fríe un poquito y voy a empezar a aflojar los tornillos o partirlos, no sé qué va a pasar. Que empiece la fiesta de intentar aflojar estos tornillos oxidados. Yo creo que los voy a partir casi todos. Veremos. Es que solo meterlo hace... Bueno, segundo tornillo fuera. Sorprendente. Pero también os digo que esto está cambiado. Entonces esto algún día de sus 17 años lo cambiaron. Vamos a por lo adelante, que eso es lo que me preocupa. ¿Ha pedido esta gente de aquí? Palanca. ¿Esto está fuerte? Sí, ya estoy fuerte. Mira, esto para atrás. Mira, estoy tan fuerte que me cargo la... A ver si Alex está fuerte, chavales, nos sorprende. Yo además, ¿sabes que este fin de semana no he podido dormir, Uri? ¿Por? Bueno, por muchas cosas. Vale, pero hay que tirar para mi puta cara, ¿eh? Sí, y este manténlo ahí. Algo se ha movido. Un poco sí que se ha llegado a mover. Pero, ¿y no te cabe ninguna...? No, no cabe la pistola ahí, tío. ¿Nada? No. Vale. Haremos la 13. Eres el salvador de este vídeo. La otra. Uf, buenarda. Buenarda. Solo quedan tres. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Y sabes cuáles me dan miedo? Mira aquí arriba. Mira ahí arriba. ¿Ves? Ay, no me cabe a mí la mano. Eso es lo que me da miedo. ¿Ves? ¿Ves? Vaya equipazo, ¿no? Con una buena tula, chavales. Chicos, ya tenemos la E-Pipe fuera, la tenemos aquí, y ahora mismo acabamos de quitar un soportillo que había aquí, que no sé por dónde lo hemos dejado. Aquí está, este soporte de aquí, porque los supresores nuevos que están ahí, que ahora os los enseñaré, van sin el soporte, así que sacamos el soporte. Y ahora empieza la fiesta aquí, porque tenemos que quitar estos tornillos de aquí, ese de ahí, este otro de aquí, y uno que está escondido ahí atrás, que no sé si lo conseguiréis ver, eso de ahí que se ve un poquito de sombra, es otro tornillo. Lo tenemos que sacar tanto de este lado como de ese lado de ahí. Así que bueno, ahora no voy a grabar porque va a ser una pelea constante por sacar tres tornillos, bueno, seis en este caso. Así que no os voy a enseñar la pelea, porque ya os he enseñado un poco la pelita que hemos tenido con esto. Y ahora empieza lo bueno, así que una vez quitemos esto, sí que ya volveré, os enseñaré las piezas nuevas que vamos a montar, os diré de dónde las he conseguido y todo. Empezaremos a montar.
y luego pues saldremos a la calle a ver cuánto potencia ganamos con esta e-pipe y con estos supresores. Así que antes de que veáis todo eso, id a los comentarios ahora mismo, comentad cuánta potencia creéis que vamos a ganar con estas modificaciones. Como ya sabéis en el anterior vídeo, y si no lo sabéis os lo dejo por aquí arriba, sacamos 256 caballos de serie, así que a ver cuántos caballos ganamos ahora con estas piezas. Y si queréis, y si no queréis perderos los siguientes vídeos que vamos a montar luego, Plenum Spacer, vamos a montar un embrague reforzado con volante aligerado y todo, suscribiros y estad atentos a pues, los próximos vídeos. Ah, y también seguidme por Instagram, que todo, ahí lo estoy subiendo todo antes, y vosotros esto quizá lo estáis viendo unas semanas tarde. Así que me dejo de spam y continuamos. Bueno, después de una larga pelea, me ha ayudado bastante Alex y los chicos de AF Chip Tuning. Y mientras yo estaba haciendo algunas cosas de las suspensiones, ellos han estado sacando los catalizadores de serie que están aquí. O sea, mirad esto. Da bastante asco, ¿para qué mentirnos? Da bastante asquito. Así que tenemos aquí puestos los supresores. O sea, el supresor directamente no tiene nada dentro. Está completamente vacío, de ahí viene su nombre de supresor, porque te suprime el catalizador. Y bueno, aquí tenemos la E-Pipe, que esta es la nueva, y esta es la vieja. Vemos que la forma es un poco distinta, vemos que aquí hace la curvita antes y luego es una línea recta, y aquí no hay tanta línea recta, pero bueno. La hemos puesto ya y la acabo de sacar para poder enseñarosla un poco mejor, lo que los supresores es un poquitín complicado ponerlo, así que he dicho, bueno, los dejo aquí, que se ven bastante bien, y así os los enseño. Y cuando los hemos puesto hemos visto que, digamos que no cuadra de la mejor manera, pero para eso están los flexos de la E-Pipe, que esto te permite flexar. De ahí su nombre. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser volver a ponerla. Y no es que no cuadre, que dices, hostia, esto no se puede poner, sino que hay algún que queda como un poco doblado. Pero bueno, eso conforme vayamos apretando uno, otro, 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 todos los tornillos se va sentando en su sitio. Y nada, lo pondremos. Y creo que poco más por este vídeo y por hoy. Lo que tenemos que hacer es eso, poner la E-Pipe, montarlo todo, que todo quede bien, arrancar el coche, ver cómo suena, porque va a ser muy ruidoso, lo tengo bastante claro que va a ser muy ruidoso. Y una vez lo tengamos puesto, vamos a poner la cosita esta para ver la potencia en la rueda, y nos iremos a la calle a lanzar, a ver dónde puedo ir a lanzar, porque no estoy en mi zona y no conozco una recta larga donde no molestemos a nadie. Pero bueno, lo encontraremos, lanzaremos y veremos cuánta potencia hemos ganado con estos supresores de aquí y con esta nueva E-Pipe. Así que vamos a ponernos a eso. Y os comento, chicos, todas estas piezas las podéis pillar en la web de Cloud Makers, que la tendréis abajo en la descripción. Es una web que se está desarrollando para que tengáis piezas de todo tipo de coches. Yo he pillado estas para empezar, para modificar el Z. Tengo otras por ahí detrás que montaremos en los próximos vídeos, que veréis próximamente, que para mí va a ser mañana y pasado. Y eso, ahora mismo la web está en una fase pues bastante basiquilla, le faltan bastantes coches por poner, pero bueno, poco a poco irán añadiendo más coches nuevos, más piezas nuevas, posibles piezas que necesitéis que no estén ahí, les podéis escribir un mail a su email de contacto, que estará por ahí en la web también, para que las puedan ir añadiendo y poco a poco tengamos más piezas y podáis conseguir de todo, desde un neumático para derrapar hasta un embrague, un turbo, un volante o un escape o lo que necesitéis. Yo he pillado esas piezas ahí, próximamente vienen más piezas, así que si necesitáis cualquier cosa, echadle un vistazo a la web. Y lo dicho, si hay algo que no está que os interesaría, les enviáis un email y poco a poco irán añadiendo productos nuevos. Así que voy a terminar eso, que ya solo queda apretar los tornillos y salir a la calle, que tengo ganas tanto de escuchar cómo suena y de ver cómo va. Puedo notar que en mis pies están vibrando los supresores un poquito y se nota la vibración un poquito más y el sonido un poquito también se nota. Antes era distinto, ahora sí que ya lo escucha más. A ver, estoy acostumbrado a este ruido porque casi todos los Zetas que conozco van con eso, entonces era lo normal, me lo esperaba. Ahora ya es un Zeta normal, diría.
Bueno, ahora saldremos a ver si se nota la potencia, si cambia, no cambia, mucho, poco, y lo comprobaremos con el dino que tenemos. Ya tengo el Z aquí delante, hemos venido aquí a una recta bastante larga que hay apartado de toda la zona de Barcelona, que es bastante complicado, donde casi que no hay coches, alguno que otro pasa, pero hay otra persona aquí que está mirándonos todo el rato para arriba y para abajo, que no venga nadie, para no poner a nadie en peligro, que tampoco estamos poniendo a nadie en peligro, no estamos llegando, superamos por un poquito la velocidad permitida, que es la tercera al fondo, pero no estamos haciendo nada peligroso, así que no os preocupéis. Deciros mis primeras impresiones sobre la E-Pipe y el supresor, es que noto que sube más rápido de vueltas, como que le meto una marcha y cuando corto meto otra y sigue estando bastante alto de vueltas. No sé, es como que entran más rápido las marchas. Antes era como... y ahora... no sé si me explico bien, pero bueno, eso. Yo creo que algo de potencia sí que ha ganado, así que bueno, ahora estamos ya conectando los dispositivos para poder ver si realmente ha ganado potencia. Y yo diría que sí. Partimos de la base de 256 caballos que tiene ahora mismo, así que me la jugaría y diría algo como 270, ganar 14 caballos. Me gustaría. Es posible que me lleve una decepción como un piano ahora mismo, pero si lo subiese a 270, 14 caballitos con esto, la verdad que muy contento. Muy contento, así que bueno, vamos a pasar a la cámara de dentro y vemos a ver qué resultados nos da. Ya estamos de vuelta por V8. No he podido grabar las lanzadas porque se nos ha complicado un poquito más de lo normal, entonces hemos tenido que estar por la autopista rodando y bueno, digamos que se nos ha complicado un poquito aquí en la zona de Barcelona, es un poco difícil hacer esto, así que bueno, no hemos podido grabar, pero tenemos aquí los resultados que os voy a enseñar ahora y no sé si yo creo, no me acuerdo bien, pero creo que os he dicho que buscaba 270 caballos, es decir, ganar 14 caballos. Y eso ha sido lo que hemos sacado. Hemos sacado 270 caballos y 334 de torque. Hemos hecho dos lanzadas, en la otra hemos sacado 271. Que, bueno, estos son pantallazos, estaba aquí arriba. Pero hemos sacado 270 en esta con 334 de torque. Y me fío más de esta porque hemos hecho la medición y nos daba 0,88 de torque por cada caballo. Y ayer nos dio 0,87 por cada caballo. Entonces nos referimos a esa ya que ayer cuando lanzamos era todo muy plano y estaba súper bien ayer. Entonces hemos ido con esa referencia y esta nos cuadra más. Podemos ver que nos ha dado los 334 Nm a 4000 y pico. Si os fijáis aquí nos los ha dado más o menos a unos 4750, algo así. Más o menos haciendo la medición esta, 4700 mejor dicho, sí, algo así. Que es más o menos como nos los dio ayer y los 270 caballos nos los ha dado en 6300 vueltas más o menos también. Viene a ser algo bastante como lo de ayer, la gráfica de ayer es esta, si os fijáis es bastante parecida. Aquí nos está marcando hasta 240, incluso 250 y en esta otra nos llega a marcar 260. Por eso las veis más o menos prácticamente iguales, misma forma y tal. Pero claro, esta ha subido más que la otra. Y la verdad que bastante bien, no hay diferencia de que una esté en rojo o la otra esté en verde, no hay problema por eso. Y bueno, eso, la verdad que contento, es lo que os he dicho antes. Yo estaba buscando 270 caballos y exactamente ha dado eso, 270, estoy bastante contento. Todavía esto ha sido montando la E-Pipe y los supresores, hemos ganado 14 caballos. La otra ha dado 271, pero bueno, 14 caballitos es lo que hemos ganado. La verdad que estoy muy contento. Mañana toca embrague con volante motor aligerado, que eso la verdad que tengo ganas de montarlo y ver qué tal reacciona el coche. No creo que sea tanto en cuanto a potencia, pero en cuanto a reacción del coche seguramente sí. Y después nos tocará montar el Plenum, que eso yo creo que también va a dar bastante. Así que no mucho más. Espero que os haya molado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.